encontramos en la zona de Águila, en los invernaderos multitúneles construidos este año pasado. Tienen una tecnología bastante más adecuada a lo que estamos buscando ahora. Son multitúneles mucho más grandes, tienen mayor capacidad de planta, intensificamos bastante la producción y bueno, llegamos a tener rendimientos de hasta un 20% más en comparación con los invernaderos tradicionales. Nuestro principal objetivo es mantener la sostenibilidad ambiental, reducir el consumo de agua y el consumo energético, y para ello adecuamos constantemente nuestros cultivos a esto. Buscamos un mejor control climático de los invernaderos y sobre todo también mejorar el rendimiento de las labores culturales de la empresa. El proyecto que desarrollamos el año pasado es un total de 10 hectáreas. Se desarrolló a lo largo de la pandemia, hubo que llevarlo a cabo con las medidas de seguridad que se establecieron, pero al final se pudo cumplir con los tiempos previstos de ejecución y montaje y entregar la obra en el momento previsto para la plantación. La superficie aproximada por módulo es de 2 hectáreas, que es considerada la unidad de producción más interesante para compatibilizar el manejo técnico y agronómico con la rentabilidad económica. Los criterios técnicos más importantes que se han seguido en el diseño de este invernadero han sido una altura de 5 metros, que lleva a una altura en la cumbrera de 7 metros para lograr albergar en el interior el mayor volumen de aire para el desarrollo del cultivo del tomate. Un ángulo de inclinación de la cubierta de 27 grados, que es el óptimo para esta latitud que permita entrar el máximo de radiación solar. Y reducir mediante el diseño de elementos estructurales de mayor sección el mayor número posible de obstáculos a la entrada de la luz para que ésta llegue en la mayor cantidad posible a las plantas para que puedan realizar la fotosíntesis. En cuanto a Novagric, el soporte técnico que da en estos proyectos es para la gestión del control automático del clima, la fertirrigación y un seguimiento del comportamiento de la estructura a lo largo de la vida útil de la misma. Para el manejo climático del invernadero se cuenta en este proyecto con un sistema de ventilación pasivo, dotados de un sistema de ventilación cenital de tipo 1/4, un sistema de ventilación perimetral que contribuye mediante el efecto chimenea a impulsar el aire caliente hacia arriba de una anchura de 3 metros en todas las bandas del invernadero. Y para contribuir a un manejo más eficaz del clima, se han dotado también de un sistema de pantalla de ahorro energético automático que se pliega debajo de la canal para cuando no se está utilizando reducir al máximo el sombreo sobre el cultivo. Con respecto al control climático, la verdad que esta tecnología no tiene ni punto de comparación con lo que teníamos anteriormente. Por invernadero tenemos dos sondas que nos miden temperatura y humedad. Luego las ventilaciones son independientes, es decir, no todas las ventanas abren al mismo tiempo. Contamos en el exterior con una estación climática que te mide velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad, radiación, y todos estos parámetros nos sirven para programar nuestro clima dentro del invernadero. Y aparte cuentan con un registro de esos datos para un posterior análisis o lo que nosotros necesitemos. Destacar también el tema de los software a nivel de clima y de riego, que nos permite pues la apertura y cierre de las ventanas, manejar la ventilación natural, el uso de estratificadores, el uso de calefacción. Pero otro de los factores importantísimos es el tema de la luz. Hay un mayor incremento del porcentaje de luz en este tipo de invernadero. Gracias al tamaño del arco, se sabe a nivel técnico que si controlas la humedad y tienes un mayor porcentaje de luz, vas a tener una mayor producción durante el invierno, que en esta latitud donde nos encontramos son clave. Nosotros tenemos un plan de optimización del uso del agua en el que el 100% de nuestros cultivos son de riego por goteo desde hace más de 25 años. Este riego es el riego más eficiente. Nos encontramos aquí con un tomate cherry. Estamos llevando un riego por goteo con goteros de 2 litros hora, con un gotero por planta. A grandes rasgos el ciclo de cultivo es entre 7 y 8 meses. Llevamos un manejo bastante generativo de la planta. Llevamos un control exhaustivo de los drenajes y de la fertilización. Con el sistema de hidroponía lo que hacemos es optimizar al máximo el consumo de agua. En este caso, valorando las tres componentes de la huella hídrica gris sería cero.
Esta es la bandeja de demanda de riego. Ofrece el riego a la planta cuando realmente lo necesita. Teniendo en cuenta la radiación exterior, si hay días que la radiación es mayor, va a dar un riego automático. Pero claro, todo eso va ahí en función del drenaje que tú le estés pidiendo a la máquina. Bueno, pues nuestro día a día puede ser muy variado. Podemos decir que empezamos el día intentando hacer una programación climática que nos permita que las plantas estén lo más a gusto posible dentro del invernadero. Ventilamos por la mañana, tenemos una hora de ventilación, un par de horas de ventilación, dependencia también de la humedad relativa que tengamos dentro de los módulos. Se hacen análisis de drenaje y de solución nutritiva semanales, en el que la planta recibe en cada momento lo que necesita nutricionalmente. Estos invernaderos tienen muchas bondades. La mayor bondad es el control climático. Se lleva un control exhaustivo de la humedad, así como de la temperatura. Mantenemos una humedad de en torno al 70% y un manejo de la temperatura lo más alta posible, pero siempre manteniendo unos 12 grados y medio las últimas 24 horas, como mínimo, para no generar pérdidas en el cultivo. Desde que esta empresa empezó, se ha apostado siempre por un desarrollo sostenible de nuestros cultivos. Para reducir también el uso de pesticidas, hemos optado por por varias medidas de control biológico. Realizamos los planes de acción de la conservación de la biodiversidad, en los que hacemos medidas para conservar las especies que hayan protegidas en nuestras distintas fincas. Tenemos feromonas de confusión sexual para, por ejemplo, la tuta absoluta, que es un insecto bastante perjudicial para el tomate, puede hacer daño en las hojas, también en los frutos si se ve muy abundante dentro de los invernaderos. Tenemos trampas monocromáticas. En semillero hacemos una suelta de un insecto que se llama Nesidocori, que es muy beneficioso porque ataca a muchos insectos perjudiciales para mantener la calidad del fruto y la calidad del planta. Con todas esas medidas, pues se ha conseguido, se está intentando conseguir reducir los LMR, el límite máximo de residuos, hasta un tercio, utilizando como mucho tres materias activas. Y bueno, también utilizamos productos de residuo cero. Aquí las labores culturales son bastante, bastante mejores, se realizan de una forma más organizada y bueno, la calidad de planta se nota que aguanta mucho más tiempo, y por la altura del invernadero podemos hacer entutorados mucho más altos, sacar mucho más ramilletes. La velocidad de floración también con respecto a la climatización que tenemos es bastante más adecuada. Entonces pues se nota la producción. Nos ofrecen al final una mayor rentabilidad por la disminución de pérdidas durante el invierno. Tenemos también, por ejemplo, un laboratorio propio que nos encargamos de hacer análisis foliares, análisis de suelo, análisis de tomate, incluso del agua de los drenajes, que son los que nos dan las medidas necesarias para saber que lo estamos haciendo correcto. Una de las prácticas de desarrollo sostenible que realizamos es el cálculo de huella hídrica y huella de carbón. Desde 2016 lo estamos realizando de todos nuestros productos. Comenzamos realizándolo de 100 hectáreas y este año lo hemos realizado de 270 hectáreas. Como novedad este año también nos hemos verificado, aparte de la huella hídrica y huella de carbono, de huella de agua. Un poco para entender estos indicadores medioambientales, la huella hídrica es un indicador medioambiental que lo que hace es cuantificar el consumo de agua de un producto, tanto directo como indirectamente, para su producción. Nota el resultado en litros de agua por kilo de producto. En un hidropónico serían unos 35 litros de agua, en comparación con un cultivo de suelo que podrían ser hasta 150 litros. Tiene tres componentes, que serían la huella azul, verde y gris. La azul es la fracción de agua evapotranspirada que proviene del agua de riego, la verde sería la fracción de agua evapotranspirada que proviene del agua de la lluvia, y la gris sería la cantidad de agua necesaria para eliminar la contaminación que se puede verter al suelo. La huella de agua es un concepto que va un poco más allá, se centra en la escasez del agua. En la región de Murcia nos encontramos en una cuenca hidrográfica con escasez de agua. Esta huella de agua debería de ser bastante alta. En nuestro caso, al ser nuestra principal fuente de suministro agua desaladora, nuestra huella de agua es incluso inferior que en otras zonas. Con respecto a la reducción del consumo eléctrico, este último año hemos conseguido reducir el 40%. Tenemos instaladas 5 plantas fotovoltaicas que dan servicio tanto a nuestros cabezales como centrales hortofrutícolas. Una vez recopilamos todos estos datos, realizamos el cálculo y obtenemos el informe, tenemos la suficiente información como para ver los distintos factores que influyen en el proceso productivo. Además, al realizar este cálculo desde hace algunos años, tenemos información de distintas campañas para poder realizar comparaciones
y tomar así medidas o posibles puntos de mejora o soluciones para reducir lo máximo posible esta huella.